para el jefe sector, el profesor Gregorio Rafael Salgado. Gracias, profesor, por la invitación. De la misma forma, a cada uno de los supervisores de las diferentes zonas escolares de primaria, el profesor Wilber Chiquet, supervisor de la zona 151, también de la misma forma, el profesor Gerardo Escobar, supervisor de la zona 118, el profesor Rodolfo Rico, supervisor de la zona tercera, de la misma forma el profesor Rogelio Medina Contreras, supervisor de la zona 071, al profesor Jacobo de la Cruz, supervisor de la zona 259, y al profesor Eliodoro, que por ahí lo veo enfrente, supervisor de la zona de Angamactiro, de la 123. A todos los supervisores de las diferentes zonas escolares de primaria, y de la misma forma también a los invitados de los diferentes niveles de preescolar, de secundaria, de la región, también de regional de Zacapu, que también está presente de secundaria. Maestra, a todos, felicidades. A todos los maestros que también hicieron en este ciclo escolar su mayor esfuerzo y hoy se refleja con estos niños que participan en los bailables, también de las diferentes zonas escolares, a los padres de familia que también los acompañan de Angamactiro, de aquí, de las diferentes zonas escolares también de Puruándiro. Quiero, antes de clausurar, un reconocimiento de sus 30 años de labor al profesor Rogelio Medina Contreras por su loable labor durante 30 años al servicio de la sociedad y la niñez de México como profesor de educación primaria. Ya por ahí parece que hicieron llegar a los demás supervisores, a los compañeros que han cumplido sus 30 años. Hoy viene el profesor Rogelio Medina. Felicidades, profesor, por sus 30 años de servicio. De la misma forma también a los integrantes del Cabildo que acompañan el día de hoy esta clausura de este ciclo escolar. Les pedimos de favor si se ponen de pie para clausurar formalmente este ciclo escolar. Y siendo las 10 con 40 minutos de este 14 de julio del 2015, damos formalmente clausurado este ciclo escolar. Enhorabuena para todos. Y felicidades, y maestros, a disfrutar de unas hermosas vacaciones, que son pocas, pero hay que disfrutarlas. Enhorabuena para todos.